Yuri, sí, mejor buenas noticias. Te cuento que los estadounidenses siguen comprando autos producidos en México, a pesar de que la Unión Americana compró menos vehículos producidos en Corea del Sur y Alemania. Por ejemplo, los que se produjeron en México aumentaron 15%, y esto, por supuesto, en la primera mitad de este 2017. En total, México exportó al país de Trump un total de 1.162.000 coches en los primeros 6 meses de este año. En segundo país al que México exportó coches fue Canadá. Sin embargo, nuestro otro socio comercial en el Telecán compró apenas el 2% menos coches de los que normalmente compra, y únicamente 8 de cada 100 vehículos que vende o que exporta a México fueron comprados por Canadá, es decir, prácticamente nada. Después, en tercer lugar, viene Alemania con 2 vehículos más o menos. Eso nos habla del enorme reto que tenemos para diversificar, y sobre todo que no sería nada sencillo. Por otro lado, hablando de vehículos, Daimler, la que fabrica los Mercedes-Benz, recibió una multa de la Profepa debido a que importó coches Mercedes y Smart sin la NOM, la norma oficial mexicana con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero. La multa no es nada menor y ascendió a 145 millones 500 mil pesos. Ese dinero representa el precio básico. Imagínate, Yuri, con eso se hubieran comprado 248 Mercedes clase C. Por otro lado, y en otros temas, México tiene un reto importante en materia de ciberseguridad. Uno de los problemas que tiene México es que no hay un consejo de mejores prácticas y no se comparten mucho la experiencia entre los departamentos de tecnologías de la información de las distintas compañías en México. Esto es parte de lo que me dijo Dmitry Bestushev, director de análisis para América Latina de Kaspersky, que estuvo aquí de visita en México. México es un gran país con muchas cosas conectadas, interconectadas. Esto también abre muchas pistas. Son pistas de alta velocidad que los atacantes pueden aprovechar. Hay que hacer muchísimas cosas todavía en el país. Y una de las como limitaciones que yo personalmente he visto es, lamentablemente, la falta de ganas o de posibilidades de colaboración. Así que, bueno, pues ahí vemos, es importante el tema, sobre todo porque vemos que van aumentando los ataques cibernéticos. Está WannaCry, Petya y todos estos que apenas son el inicio. Y por último, comentar, Yuri, que por cierto, Petróleos Mexicanos dijo que en aguas no convencionales estaría dispuesto a ir en alianza con alguna compañía internacional. Ya tiene alianzas con estadounidenses, con alemanas y también con una colombiana. Así que estaremos siguiendo el tema. Pues estaremos muy al pendiente, mi querido Rodrigo Pacheco. Te veo un ratito en la última y nos vamos. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes, 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.